أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سيرمان وسيرمان الحمد لله رب العالمين دم صلاة الله في سال الله سبحانه الله وتعالى إمان دم صلاة تثيون سنستر بروفيت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب سرع لي صدري ويسر لي وامري أهل الأقرة من لساني يفقه قولي mis hermanos y hermanas, alhamdulillah, rabbil alamin. Vamos a seguir con nuestro libro, Los Pilares del Islam y la Fe, y seguimos en el capítulo de la purificación. Hoy estamos en los requisitos para frotar los calcetines con las manos húmedas. ¿Cuáles son los requisitos para que uno pueda hacer eso? Uno, para poder frotar los calcetines debe vestirlos con la ablución al wudu válida. Eso quiere decir que los calcetines tienen que estar en los pies puestos para que esa acción se concluya. 2. El lugar donde se frota. La zona que se autoriza a frotar es la parte superior de los calcetines, donde las puntas de los pies. Como dice el hadith narrado por Ali radiallahu anhu, si los actos de la religión dependieran de la opinión personal, entonces la parte inferior de los calcetines tendría más prioridad para ser frotada. Pero yo vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam frotar la parte superior de los calcetines. Hadith auténtico transmitido por Abu Dawud y Ad-Darakuntni. 3. La duración. El residente puede frotar sus calcetines con la mano húmeda para su oración durante un día completo, mientras que el viajero puede hacerlo por 3 días con sus 3 noches. El mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: para el viajero 3 días y sus noches, y para el residente 1 día y 1 noche. Hadith transmitido por Muslim. 4. La forma de frotar. El musulmán, después de realizar la ablución, se pone los calcetines y cada vez que necesita renovar su ablución puede pasar su mano húmeda sobre los calcetines en lugar de lavarse los pies completamente. Pero si la persona necesita realizar el ghusl, baño completo, debe quitarse los calcetines. Estamos de acuerdo con eso. Los calcetines se ponen los pies para frotarlos. Para el residente 1 día y su noche. Para el viajero 3 días y sus noches. Alhamdulillah, rabbil alamin, mis hermanos y hermanas. Estos son los requisitos, ¿vale? A compartir la video, por favor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.